Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos de nuevo a Dash & Co. Show. Para todas las personas nuevas que entren a este canal, este es un canal donde hacemos video reacciones de diferentes artistas, diferentes géneros y de un montón de cosas. Y también hablamos de noticias urbanas, de chismecitos así que pasan en la farándula urbana y en el mundo en realidad. Recuerden por favor suscribirse, activen la campanita de notificaciones y dejen un buen like por favor. Señores, en esta ocasión les traigo un video así simple y es las 5 canciones que no puedes dejar de escuchar de CNCO. Yo sé que dentro de estas 5 canciones hay por lo menos 3 que el día de hoy, 2022, tú no puedes dejar escuchar. Yo voy a ir mencionando las canciones y le voy diciendo como alguito así de lo que me parece, ¿ya? La primera canción que yo, por ejemplo, no dejo de escuchar hasta el día de hoy es la canción Honey Boo. Nadie tiene más esa piel que tú. Bueno, mi gente, esa canción yo creo que suena todavía fresca, ya creo que van tres o cuatro años de esa canción. Los chicos ahí se lucieron, pero a la vez se ven natural en el video. Un video sencillo con Nati Natasha, que Nati Natasha le metió un flow durísimo a esa canción. Creo que esa canción es un éxito todavía, es buenísima. Y si uno tiene la oportunidad ahí de ir a un concierto de CNCO, esa canción ellos no la pueden dejar ni loco. La segunda canción que no puedo dejar de... no puedo dejar de escuchar de CNCO es Beso. Vamos a darnos beso, 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 que para eso se hicieron la boca. Esa canción, particularmente yo la amo, esa canción. Es una canción que todavía el día de hoy también se escucha fresca, muy colorida cuando hicieron el video, muy, muy... muy llamativo los chicos. Le metieron cada uno súper bien a la canción. Me gustó el outfit que ellos tenían puesto en el video. Muy chulo, señores. Y es una canción que en la plataforma de TikTok rompió muchísimo por el bailecito que ellos hacían. Y creo que CNCO con esa canción recontra rompió. El día de hoy, 2022, no dejo de escucharla tampoco. La tercera canción es buenísima y tiene un instrumental duro, es De Cero. Esa canción todavía sigue rompiendo. Como digo, la pista de esa canción es explosiva. Cómo los chicos le metieron, cómo los chicos actuaron en el video, porque en ese video ellos se besan. Creo, señores, que fue la primera vez que CNCO, cada uno de los chicos se besaron con una modelo en ese video y la CNCO se volvieron loca cuando vieron a los chicos besándose por primera vez. Y como que el video se veía como una película. A mí me encantó. Creo que los chicos rompieron también. Y De ser una canción que de verdad no podemos sacar de nuestras cabezas. La otra canción que es prácticamente, por decirlo así, nueva, fue el otro año, ¿no? Es Mis ojos lloran por ti, que es una canción de Big Boy. Esta canción es una adaptación, señores, porque esa canción es súper antigua, como les digo, del cantante Big Boy. La canción ellos la hicieron suya. Yo siento que hay artistas que agarran una canción antigua, pero no la hacen suya, sino hacen como que una copia. En este caso, CNCO no hizo eso. Hicieron una adaptación tan buena, que no te hace acordar a la canción vieja, sino a ellos. Y esa canción no sale de mi cabeza todavía. Le doy de un 10, le doy un 540 mil, porque es tan buena que de verdad se pasaron los chicos. El video fue también una creación de la agrupación NSYNC. Ellos como que agarraron, hicieron el mismo video en homenaje a NSYNC. Creo que rompieron con esa canción, le quedó súper bien, me encantó. Y por último, señores, que de verdad que esta canción de CNCO sí no sale de mi cabeza, pero yo la escucho todos los días y es Toda la Noche. Por favor, quédate, no te pido nada más.
por favor, quédate, no te pido nada más. Esa canción, señores, es que de ver, quédate conmigo. Ve que ni hablar puedo. Quiero amanecer contigo. Óiganme, la canción está ultra mega, mega, mega comercial. De verdad que no entiendo cómo esa canción no se hizo viral, pero full. Pero esa canción es increíble. Creo que como nueva era que son los chicos ahora, con esa canción dejaron claro que ellos tienen el talento, que son unos duros y rompieron con esa canción hasta mano poder. Se fueron lejos en esa canción. Toda la noche, una canción buenísima, outfit durísimo, una fiesta buenísima que tuvieron los chicos en ese video. Espectacular, señores. A esa le doy un 100 también, de tan buena que está la canción. Mi pregunta es para ustedes, CNC Owner. Déjame en los comentarios cuáles son las 5 canciones de CNCO que no salen de tu cabeza. No tienen que ser del disco nuevo, sino mezclando el nuevo con las canciones viejas de ellos. Déjamela ahí, nada más 5 canciones que te gusten de CNCO que no salen de tu cabeza. Y nada, CNC Owner, este video compártanlo, CNC Owner. Que le llegue a Christopher, a Eri, a Sadiel, Richard Camacho. Y también que le llegue a Joel Pimentel, porque siempre va a ser parte de CNCO. Está en el corazón de uno. Así que ya tú, Chávez. Recuerda, por favor, suscribirte, activa la campanita de notificaciones y deja un buen like, señores. Nos fuimos lejos, CNC Owner, con este video. Ya tú, Chávez. Dash & Co. Show.